productores ya pueden pasar a dejar sus documentos para que los apoyen con la semilla de maíz en las oficinas de desarrollo rural. Fue lo que nos comentó el director José de Jesús Almazán Zamora. Mira, a partir de esta semana estamos recibiendo toda la documentación y la solicitud para el apoyo que se va a hacer por parte de esta administración a los productores para la siembra de maíz. Se va a otorgar un apoyo por ahí para cada uno de ellos en función del número de hectáreas que tengan y obviamente en función del recurso que con el que cuenta la administración. De momento estamos recibiendo su documentación en horario de oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde aquí en el departamento. Por ahí los requisitos, tenemos por ahí dos pancartas pegadas en el refugio y se van a distribuir otras en todas las localidades del municipio a partir del día de hoy. De hecho, este es un programa interno del departamento y de la presidencia. De hecho, ya está autorizado el recurso. Ya es un hecho de que se va a apoyar a los productores. Nada más estamos haciendo este tipo de requerimiento para poder hacer un análisis completo de cómo se encuentra nuestro campo, para tener un censo de productores real y para que de esta manera poder hacer una buena planeación para el siguiente ciclo. Por otra parte, tenemos ya la fecha para la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable, que tendrá verificativo el próximo martes 29 de este mes de enero, en punto de las 10:30. Ahí tenemos ya la invitación a productores representantes de cada una de las localidades del municipio que integrarán este nuevo Consejo de Desarrollo Rural. Esto con el fin de que ellos sean los actores, que sean los partícipes en este proceso de desarrollo del municipio con esta nueva visión que tenemos. Únicamente la instalación del Consejo y la lectura y revisión del reglamento interno del mismo.